Hoy en el micro Esencias del Centro de Arte vamos a conocer vida y obra de Joan Miró, que fue uno de los referentes del surrealismo. Pintor, escultor, grabador, ceramista. Insisto que sus obras han sido quizás motivantes para otros artistas posteriormente y reflejan su interés en el subconsciente por lo infantil y también las tradiciones de Cataluña. Así que lo conocemos sin más a Joan Miró en este micro. Hoy en Esencia, Joan Miró. Joan Miró transitaba entre cubismo y realismo mágico cuando en 1924 se unió al surrealismo y comenzó a formar parte de las manifestaciones y exposiciones con un estilo muy particular en el que propone expresar los destellos del alma. Repleto de diversidad y con una suerte de alegría, Miró trabajó con imágenes que no tienen una conexión absoluta, como animales monstruosos y angelicales, o textos con árboles y rostros, porque consideraba que la integridad de la obra tiene que ser dada en un ambiente fuera de la realidad. Los sueños son los espacios posibles para integrar la obra de Miró, donde reúne a la pintura con la literatura y la fantasía, en donde las formas se disuelven en manchas de colores, mientras los signos mágicos flotan y dialogan para unirse con lo escrito. En la parte superior de Estrellas en los sexos de los caracoles, lo escrito se unifica en la composición pictórica. El texto, que es el título de la obra en francés, está escrito sobre las líneas espiraladas azules que se relacionan con los caracoles. La letra T queda dentro del círculo rojo, al igual que la estrella fugaz que parece atravesarlo delicadamente, mientras que en la parte inferior la obra comienza a desconectarse con líneas blandas y formas difusas. Esta es una obra con un texto escrito de una manera muy natural, expresiones pictóricas que se pasean entre lo blando, lo duro, lo preciso y lo difuso, con la idea de que al observarla nos lleve a pasear por los cambios perceptivos que se dan en los sueños, de lo que vemos, de lo que creemos que vemos, de lo que es real y de lo que no es real, y finalmente nos lleva a transitar a través del arte por la vaga sensación de los fenómenos de un universo irracional. Para Joan Miró, el subconsciente era un campo de juegos o un juguete muy parecido a los que tuvo en su infancia. Fue uno de los artistas que firmó el Manifiesto Surrealista en París en 1924. En 2017, el Museo Nacional de Bellas Artes expuso por primera vez Miró, la experiencia de mirar, una muestra que contiene más de 50 obras del artista español. Thank you.